Hola a todos, ¿cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos aquí en Buenas y Santas. Esta propuesta que hacemos por la señal Santa María, el canal de la vida. Usted ya sabe, de lunes a viernes, durante 60 minutos, nos encontramos de 19 a 20 eh, para compartir las noticias de la iglesia local de la Argentina y el mundo. Y también hablamos de aquellos temas que nos deben ocupar y preocupar como habitantes de este mundo. Ya estamos entrando en los últimos días de la semana, estamos en un día jueves y los jueves es sinónimo de recibir a un buen amigo como es el doctor Carlo Amatucci, a quien ya le damos la bienvenida. Buenas y santas, doctor, ¿cómo le va? Pero mejor imposible, mi querido Roque. Bien. Primero vivo y segundo muy feliz, ¿eh? muy feliz porque puedo caminar mejor. Camina mejor. Eh, eh, sigo durmiendo bien. Uh -huh. Ayer se alegró mucho la doctora Erika Bernich porque la fui a ver, porque, a ver qué hacemos. Y así que te anuncio, voy a nuestros queridos amigos. Que el miércoles me va a hacer una intervención mínimamente invasiva para ver si puedo seguir durmiendo. Pero bien, va a seguir. ¿Sí? O, o seguir. sea que el jueves, que voy a tener que estar en reposo 48, si querés me sacan internetmente. El jueves que viene. Sí, sí, porque yo tengo que me lo van a hacer. El miércoles, y tengo hasta 48 horas en reposo. Bueno, bueno, vamos a ver cómo nos comunicamos. ¿no, y no, no podremos hacerlo en videoconferencia. Seguramente, todo usted sabe depende de nuestro amigo, sí, eh, sí. su hijo, además, responsable. De bueno, que estas, no, eh, si responsable dice... de, no, de que estas cosas se puedan lograr. Sí. De que él nos él nos consiga la forma de, desde su casa, desde su hogar, desde su, de su consultorio, podamos hacer el programa. Igual... Y si es... no tenemos el teléfono, más, más barato. Si no el teléfono, más práctico. no Pero igual tenemos, le cuento, doctor, eh, en, en breve tendremos el inicio de la Jornada Mundial de la Juventud. Madrid sí. ya ha comenzado a abrir sus puertas para que desde distintos lugares de este planeta, jóvenes se acerquen a vivir una experiencia you <laughs> que Dios quiera sea para ellos inolvidable fructífera seguramente lo será y bueno de Argentina hay muchos chicos que van y nosotros vamos a estar cubriendo con algunos de Rosario van un montón de Rosario van un montón hay una chiquita que tenía problemas con el documento exactamente dos veces se equivocaron se equivocaron a hacer el documento y tiene problemas la policía para salir. federal Argentina exacto pero va a salir del país va a llegar a España esta pequeña y yo le cuento que nosotros vamos a tener una cobertura desde España con amigos los mismos jóvenes de este colegio Marín estarán eh, todos los días eh, haciéndonos llegar algún material en vivo o en tiempos muy cercanos sí. al vivo. Eh, estaremos hablando... Van a estar y... online. Vamos a estar online. Y vamos a cubrir la Jornada Mundial de la Juventud. Hay mucha expectativa, doctor. ¿eh? Sí, eh, están las malas <laughs> también. Eh. Están sí. los cretinos. este que así los los llamados este, diferentes no o sea transexuales bisexuales cuadrisexuales eh, todos esos se van a mofar del papa no quieren su presencia se van a disfrazar así de de, de, de sacerdotes de papas este, de monaguillos para hacer escarnio no y bueno sí. Bueno digo, es una es una manera de, de expresar la, la pobreza de muchas personas, digo, ¿no? La, sí, la pobreza. Sí, pero da bronca. Por supuesto que da bronca. ¿Cómo no le va a dar bronca? Esto es como cuando alguien se le pone no puede, al lado. En, por, por su patria, porque está en este en esos días va a estar el mundo hablando de lo que allí acontece. Sí. Porque no es habitual que millones de pibes vayan en esta época. A ir a ver a un viejito de 84 años. Bueno, pero nosotros sabemos que el mundo no, 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 no apoya todo lo que tenga que ver con la violencia. Yo no digo. A ver, yo siempre digo, doctor, para que quede claro. Que expresarse es una es algo maravilloso, poder tener la libertad de sí. decir lo que uno quiere, lo que uno siente, lo que uno piensa, siempre y cuando se guarde el respeto, la forma. Y ¿no? Tal cual. Digo, por eso cuando estas personas que usted dice eh, toman, como lo han hecho en otros momentos, esta posición de blasfemar, de querer ofender, de lastimar, genera bronca. Genera bronca. Pero yo digo, es lo que los hace diferentes, distintos. Y les duele esta expresión. Sí. Pero se auto marginan digo. Con estas actitudes se ponen ellos de un lado distinto. Esas ¿no? Más personas que que de las cuales yo te estoy hablando, en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires, eh, allá presidiéndolo el primado, se llama Antonio Cuarrachino. ¿Te <laughs> acuerdas de Cuarrachino? No qué, qué, qué personaje sencillo, pero con esa caridad mural. Eh, Tipos del, del santo que vamos a hablar hoy, ¿eh? Ojo, sí, sí. Uh -huh. igualito. ¿Qué hacía? Las porquerías que le hacían estos personajes y las groserías que se escribían en eso que es un monumento histórico nacional es precisamente nuestra catedral primada. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué está el monumento? Primero, porque fue la primera que se hizo ya, pero segundo, porque allí está San Martín, el padre de la patria. No, se Entonces ofende. las porquerías que se escribían así. Se ofende, se ofende, y yo digo que cuando uno se ofende, como dice el doctor, a uno le da, le da bronca, y bueno, y estas son las cosas que pasan, ¿no? Uno dice: ojalá que no haya reacción, que no haya violencia, eh, que no se claro. enfrentamientos que no, no tengan que ver con la fiesta. Pero yo creo que eh, la fiesta, la intención, el Espíritu Santo, la, la voluntad de los chicos, de los grandes que van a estar acompañando, va a superar este tipo de situaciones, y seguramente también las autoridades españolas. Toman Harán sus recaudos para que aquellos que se quieran expresar eh, de la manera que la van a hacer cientos de miles de chicos lo puedan hacer en total libertad y tranquilidad. No nos olvidemos que los que van a expresarse en aquel lugar de, del planeta son jóvenes. Son jóvenes y a la juventud hay que tratarla con sumo respeto, hay que cuidarla de una manera muy particular contra todo lo que sea eh, aquello que lo quiera agredir. Por eso seguramente las autoridades, yo confío que las autoridades españolas eh, tendrán una Actitud o la que corresponde para con aquellos que quieran hacer de esta fiesta es algo feo. Así que sí. quédese tranquilo. Que hay... ¿Me quedo tranquilo? Quédese tranquilo. Yo estoy convencido de que esto va a ser así. Bueno, doctor, si de salud anda bien, el frío que trata mal ah, a muchos. A mí, no, a mí no me preocupa el frío. <laughs> no, pero a mí me preocupan aquellos que lo están padeciendo porque no tienen ah, cómo, ¿no? Ah, no tienen cómo. Que uno, es, uno eso quisiera... es otra cosa que que hay que hablar y profundizarla. Sí, usted sabe que a mí me gustaría que este tipo de situaciones eh, no existan. Sí, sí. Lo que podemos decir es que, a Dios gracias, hay en, en, en la Argentina, en el mundo, eh, instituciones o comunidades como la de San Egidio, que trabajan por aquellas personas eh, que están... Entre otras cosas, en situación de calle. Easy. Y bueno, hemos tenido, estamos haciendo una invitación puntual. La comunidad San Egidio invita para este fin de semana una feria de antigüedades, de cosas curiosas y algo más, como dicen ellos. Eh, un lugar donde, con precios increíbles y con todo tipo de objetos, hay ropa para hombres, mujeres, niños, antigüedades y muchas cosas más. Eh, le dicen que pasen a disfrutar de un día a beneficio del servicio que se llama Amigos de la Calle. Este sábado, 6 de agosto, a la 1 de la tarde y hasta las 6, y el domingo, 7 de agosto, desde las 10 y media de la mañana hasta las 18 horas, en Humberto Primo, 389, barrio de Santelmo. Claro. Pleno corazón de Santero, sí. ¿no? Y ahí, ahí uno tiene la posibilidad de encontrar mucha antigüedad. Y cosas, ahí, ese es el barrio de las antigüedades. Barrio, ¿no? Cosas curiosas. Y hay amigos que eh, han hecho donaciones importantes para que la comunidad San Egidio pueda recaudar fondos sí, para sí. esta movida tan importante que es arrancar a la gente de la calle, ayudar a aquellos que están en situación de calle y que puedan volver a, volver a tener un techo digno. No vivir, el otro día hablábamos con, una, con Marcia, una de las que trabaja en este proyecto, y, y que no haya ya, yo le preguntaba, ¿hay chicos todavía en situación de calle? Y me decía, hay familias. ¿Familia? Familias. Pero escúchame, esta mañana, temprano, cuando Gladys se fue entonces a Carita, vos fíjate que ya a, a esta hora ya han desayunado 200 personas en situación de calle. Frente a la municipalidad, ahí duermen en el atrio de mi querida parroquia, ahí en el desayunador eh, que se llama Santa Cecilia de mi querida parroquia, creado en, en el año 2001 cuando empezaba toda esta debacle, allí y no se dejaron 200 personas. Uh -huh. Mañana era mañana cocinera oficial es Gladys, ¿no? uh -huh. con sus ayudantes, pero ella era. Nunca menos de 100 personas mañana van a cenar. Uh -huh. Claro, uno... Pero como, me, me expreso, entonces, lo que hace la iglesia uh -huh. en esta solidaridad de que, no, que todos tengan su plato de comida. Yo creo que eso es maravilloso, por eso la iglesia tiene, se, se expresa. De muchas maneras, ¿no? Cáritas, indiscutiblemente, es una de las instituciones, es la institución, a mi juicio, más seria de la República Argentina por transparencia, por, por resultados, por historia, por trayectoria, pero también a nivel internacional aparece la comunidad San Egidio, que en la Argentina sí. tiene una presencia eh, muy fuerte. Su sede está en Roma, precisamente. Claro, San Egidio ¿Eh? de Roma, pero eh, tiene eh, esta suerte de, de trabajar con. Eh, muchos lugares, gente de, en situación de, de calle, en este caso, y esta invitación para el fin de semana en San Telmo, Humberto Primo 389, habrá una feria a beneficio. Y esta es la forma en que usted puede llamar y puede ayudar, eh, o se puede acercar y colaborar con los que menos tienen. Ya que estamos hablando de esto de, de, de avisos, yo quiero contarle que hemos recibido muchos llamados por el programa de ayer. Ayer presentábamos. Eh, un hospice eh, que está en Pilar, este hospice que recibe a, a personas que están en situación realmente eh, terminal, sí. aquellas personas que están en sus últimos tiempos de vida, y bueno, y podíamos encontrar cómo las personas que están en este trabajo lo hacen con un amor muy grande y tratan de, de ayudar a estas personas. Por eso está bueno que uno se pueda acercar, y tuvimos llamados telefónicos reconociendo que fue el de ayer un lindo programa. Eh, María Elena nos llamó de Ituzaingó también es una catequista de la parroquia María Auxiliadora y nos está pidiendo por su sobrina por Vir que tiene SIDA lamentablemente que está internada en el hospital Posadas y bueno para que aquellos que quieran acompañar en la oración para claro. que Virginia Entiendo que es Virginia, ya me dijo Vir, eh, tenga eh, un, un buen tiempo, ¿no? Esto de, de la enfermedad, eh, pueda sobrellevarse con mucha entereza. Sí, y, y menos mal que gracias a Dios ahora ya no es como antes sinónimo de muerte, no. eh, sino que ya este, es crónica. <coughs> Pero la, para ello tiene que recibir el cóctel de medicamento y recibirlo con puntualidad Exacto. y de que ningún. Eh, iba a decir una palabra, menos mal que estoy en televisión, no la voy a decir. Una mala persona, no se le ocurra falsificarlo. Bueno, ¿eh? eso Esos es fármacos precisamente, porque los, los oncológicos y lo del SIDA ¿eh? y alguna otra de las enfermedades así eh, que necesitan de remedios costosos son los que más se falsifican en Argentina. Sí, sí. Recordad que el 10% de los fármacos son falsificados <laughs> y el otro 10% son robados. Sí. Entonces, me, Argentina. Lamentablemente esto es una, una gran verdad. Por suerte hay gente que trabaja muy bien. El hospital Posada, que sí. ha sido en su momento uno de los hospitales modelos sí. en Sudamérica. Llamado. Pos Posada, eh, sí. eh, me entiende. Posada eh, está en Aedo. En Aedo, está en la localidad de Aedo. Y ha sido, y eh, digo ha sido, porque yo estudié en un tiempo en, mm. en este lugar, ha sido un hospital el más importante de Sudamérica, sí, considerado. Sí, sí. y hoy uno lo ve que con un deterioro Por importantísimo favor. en cuanto a la infraestructura, la falta a veces de, de medicamentos, los médicos protestando. Bueno, más allá de eso, la gran vocación de los médicos, de los profesionales, hacen que personas como Vir puedan sobrellevar esta enfermedad internada en el lugar, recibiendo, como dijo el doctor, la medicación, el cariño y el apoyo de médicos y familiares. Por eso, Vir, ojalá recuperes pronto. Otra persona que nos llamaba ayer para darnos un, un voto de aliento o para alentar sobre todo a aquellas personas que atraviesan momentos difíciles es Cristina, Cristina de La Matanza. Dice que hace 13 años tuve cáncer, cuenta, ¿no? Hace 13 años que tuve cáncer, escondido en el útero, que le habían hecho bueno, la, 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 alguna propuesta a los médicos. Ella entiende que el eh, de arriba eh. participó indiscutiblemente. Hija. Hoy dice, me salvé. ¿Mm? Me salvé. Entonces, ¿qué hace? Dice que todos los días, eh, Cristina, cuando empieza su, su, su jornada, cuando se despierta, cuando se levanta, agradece por poder estar un día más, ¿no? En este, eh, bueno, en este es lo que tenemos que a todos, ¿no? Es lo que deberíamos hacer todo, pero a veces pasa que uno tiene que atravesar estas situaciones, ¿no? Y yo digo que eh, y la entiendo a Cristina, ¿no? Llegar al precipicio y encontrarse que después de ese paso no se puede dar un paso más porque uno se ah, cae. ¿no? Por eso cuando Dios, doctora uno le da esta posibilidad de ir dos o tres pasos para atrás, hay un precipicio y del otro lado Vos te podés encontrar con otra pareja. Cuanto más larga es la cruz que llevas, más fácil es de cruzarla. Sí, señor. Uno puede hacer de puente, ah, ¿no? Exacto. Usted me mandó alguna vez un material Eso. gráfico de esto. Y es verdad. Pero también está esto, ¿no? Que yo digo que uno se encuentra en la desesperación y la angustia de decir tengo cáncer, como Cristina, y no tengo solución. Y un día se encuentra con que eh, se salvó, como dice ella. Uh -huh. y yo digo que es este Dios el que nos... Sí. acompaña a retroceder y nos dice, bueno, te doy tres metros más de ventaja, sí. te doy un poquito de soga, empecé a cuidarla. Y bueno, y Cristina dice, no solo cuido mi vida, sino que todos los días le agradezco y mm. pide por aquellos y alienta a los que están viviendo esta situación, eh. Eh, con fe a todos aquellos que están pasando momentos difíciles. Se llama Luz Enciso, vive en el barrio de Malvinas Argentinas. Eh, Malvinas, Argentina. Nos agradece el programa, me deja su teléfono para que la llame. Le gustaría que nos encontremos en algún momento. Un cariño, Luz, de verdad, voy a ver si la llamo. María Teresa es del barrio de la Paternal. Nos saluda a todos, va nombrando al, al cuento del doctor, del padre Cote, a usted, doctora Matucci, le manda un cariño. Qué lindo. Eh, como lo hace también Jorgelina, que se pone contenta de que volvamos a estar. Y bueno, Mabel de Lanús, eh, el día 7 está la misa de Santa María del Espíritu Santo en la Plaza de Lanús, a las 3 de la tarde, nos vuelve a hacer la invitación. Eh, también eh, nos llama una amiga, me deja su teléfono para hacer. Una colaboración con alguno de los lugares que necesitan, yo la voy a estar llamando. Helen Tobas, es de San Isidro. <coughs> se enoja Helen a veces porque se corta al final del programa. ¿Veo que ah, sí. <coughs> no, a usted también le pasó. Estamos viendo el programa y se corta sí. la bendición, el cuento. Sí, claro, sí. Helen, ¿cómo no se va a enojar? Tiene razón. Por eso a veces te digo, déjame decirle ahora, porque después por ahí el director te dice, ya está. Sí, no, <laughs> y, no, no tenemos y, que ir. Usted quiere meter su bocadillo sobre el final y hace bien. Bueno, lo que sí le cuento, doctora Matucci, es que todos estos llamados están acompañados también por un montón de correos electrónicos que yo como siempre se me traspapela y ahora no lo encuentro, tenía un, un mensaje muy lindo, lo voy a buscar en un ratito. Y le digo que vamos a entrar a recorrer eh, un tema que nos ocupa realmente como es la solidaridad. ¿No? Hablar de solidaridad en la República Argentina es, creo, hasta más que una necesidad, una obligación. Eso te lo aseguro. ¿No? Tenemos que ser solidarios. Ayer buscaba un poco eh, texto sobre definición de la palabra solidaridad. Y a veces alguno entiende, interpreta que la solidaridad se debe aplicar en los casos de catástrofe o, o, o situaciones ah. de emergencias. Mm. No. 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 No, para mí solidario es el señor que ayer eh, bajó de, del remis eh, y me vino a ayudar a bajar allí la rampa tan pronunciada eh, este, donde fui a hacerme atender. Entonces vio eh, entonces, que para mí iba a ser difícil bajar eso, entonces descendió, ese es un acto solidario y habla bien de esa persona, ¿no? Sí, yo creo que es pues esto. Bien, ¿no? Para decirte así, sencillo, algo fácil, práctico. Ser solidario es un poco eh, todos los días proponernos. El otro día Alejandro Novello, un, un scout que trabaja fuertemente en San Isidro, del que voy a, al que voy a invitar en algún momento a compartir el programa, están armando eh, la semana del gesto, ¿no? Ajá. Porque yo no sabía, usted que es scout, sí. él me contaba que el movimiento scout tiene en el pañuelito un nudo. Exactamente, el nudo. Sí. Este nudo que tienen en la, la punta de la corbata, me decía, del pañuelo, sí. me dice, es para recordarle a los scouts que por lo menos una obra sí. todos los días hay que Exactamente. hacer. Exactamente, ¿no? mi obra buena del día. Mi obra buena del día. Así. Y me, yo no es lo conocía. Así. Por esto. lo menos una, por, por menos. lo menos una. Y yo no sabía este dato, ¿no? Y sería, él me decía, vos sabes, Roque, qué importante es si todos entendiéramos o todos hiciéramos una obra buena por día, ¿no? Nos preocupáramos ¿Sí? por el otro, solidarios con el otro. ¿Sí? En el trabajo, en la escuela, los chicos... En, en, en todo en, instante en todo, en todo podés hacer la obra. Se puede hacer. Y a relación de esto, yo le cuento que en Córdoba <coughs> ha comenzado el primero de agosto el mes de la solidaridad que promueve la Junta Arquidiocesana de Educación Católica, inspirada en una iglesia chilena, que en agosto festeja el mes de la solidaridad recordando al padre Hurtado, este santo chileno Alberto Hurtado. La arquidiócesis de Córdoba propone a agosto como el mes dedicado íntegramente a vivir la solidaridad, actitud que por supuesto debe vivir, se dice, todo el año, pero cuyas acciones concretas se claro. intensificarán durante estos 31 días. Nosotros pusimos el documental del padre de este santo chileno Alberto Hurtado hace muy poquitito y sacábamos una vez más este tema, ¿no? sí. la solidaridad un músculo que hay que mover todos los días para que tenga fuerza para que tenga potencia y en la Argentina se vive pero recordemos esto no solamente se usa doctor en los momentos de catástrofe no, no. en un terremoto en una emergencia no es así eh, eh, y la solidaridad puede serse eh, individualmente por eso viene de solium eh, de, de, de uno lo personal uh -huh. sí pero puede hacerlo en, en términos de, de toda la, la, la comunidad Exacto. y para eso hay que movilizarla, hay, con, hay que concienciarla, ¿no? La solidaridad, cierra la junta arquidiocesana de educación católica, dice que es uno de los valores humanos por excelencia, el que se despierta cuando. Un otro significativo, mis familiares, afecto, prójimo en general, requiere de nuestra atención y buenos sentimientos para salir adelante. Ser solidario define es poder ponerse en el lugar de los otros, en el lugar de los más pobres, en el lugar de los que sufren y ver concretamente qué puede hacer uno por ellos. La solidaridad entonces la definimos como una acción que le permite al ser humano mantener y mantenerse en su naturaleza de ser social. Y yo, cerrando esta historia, le adelanto a usted, doctor, le voy contando de a poquitito este proyecto que estamos llevando eh, adelante con Adrián, con una productora que se llama AP Medios y Contenido, con la colaboración absoluta de, de, del municipio de San Isidro, de las autoridades del municipio, las autoridades de educación y algunos colegios, unos cuantos colegios que comienzan a vivir esta historia de ser... Chicos creativos, ser chicos protagonistas. Claro. Y este proyecto quiere que los chicos sean protagonistas en este tiempo de la solidaridad. Por eso, con el correr de los programas, vamos a ir explicando en qué consiste este trabajo que involucra a cientos de chicos del partido de San Isidro trabajando para un objetivo final que es demostrar que la solidaridad se puede expresar y los chicos, los jóvenes, nos pueden decir cómo, ¿no? Claro. Así que eh, yo agradezco a todos los que están atrás de este proyecto. Justamente estamos en tratativas con, con Juan Carr para que sea uh -huh. el que dé la puntada inicial, la patada inicial sí. al proyecto, reuniendo a todos los jóvenes y teniéndolo a Juan Carr como Qué orador. Lindo. Así que estamos trabajando muy fuerte. Y ojalá que en la ciudad de Buenos Aires podamos también tener eh, acceso a llevarle a los colegios. El otro día estuve hablando con el... El vicario de educación, el padre Juan Torrelli, eh, con el que convenimos que el proyecto sirve. Hay que buscar cómo podemos instrumentarlo. Lo, lo manifestaba también el cardenal eh, Bergoglio. Bergoglio. nos hacía referencia que le gustó el proyecto, así que bueno, estamos trabajando con mucho, con muchas bueno, ganas. Con éxitos mucho en el, ganas. el emprendimiento. Así que en algún momento lo vamos a buscar a usted también eh, para que haga alguna charla. Muchas hay un pequeño problema. Cuénteme. Los saludos ya fueron hechos todos los, los pedidos. Llamados, sí. Ya está eso. Ya está, yo también. Listo, entonces. Yo quisiera saludar. ¿eh? Es factible que salude. Ahora sí, porque después nos cortan. Por eso, por eso. Entonces, eh, una persona ayer, mientras acá el señor conductor estaba llamando a esta persona y dejó su mensaje. Eh, a las 18:57 este dejó Roque un mensaje, digo, bueno, después lo llamo. En ese momento estaba hablando eh, con una señora que fue operada y había pedido oraciones a todos ustedes, mi querida familia, a nosotros involucrados, es la doctora Nidia Fortem. Fue operada exitosamente la semana pasada, ya está en su hogar. Ayer yo la estaba llamando esos minutos antes eh, para decirle, digo, bueno, no le robo más tiempo porque dentro de un minuto ya está su predilecto, en, ya tengo prendido el, el televisor para verte. O sea que saludo eh, y agradecimiento manda la, la doctora Fortem porque ha salido bien agradeciendo a Dios, por supuesto, pero por las oraciones bueno. que fueron dadas desde aquí. <laughs> Me Primer agradecimiento. Eh, como hablaste de la solidaridad, <laughs> yo te prestaba sumamente atención, pero para que veas cómo la Iglesia hace solidaridad, por ejemplo, a través de las distintas pastorales. Una de ellas es la pastoral de la, es que se llama Edad Serena, entonces, y otra es la pastoral de la salud. Bajo esas dos pastorales, eh, eh, Celsea, mi institución, está trabajando, por ejemplo, en la parroquia del Carmen. Y ayer fui a darle una charla a los ancianos eh, que están nucleados en el grupo llamado Los Abuelos. Eh, Fe y Esperanza es el grupo. Uh -huh. Y ayer fui a darle esa charla a ellos, porque como estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que comenzó el primero y termina el siete de este mes. Entonces fui a darle la charla cómo los abuelos deben alimentar a sus nietos alérgicos y asmáticos. ¿Sí? Y uno de ellos es cómo insistir e incitar a sus nietas y bisnietas a que se preparen al amamantamiento. Eh, sé que vamos a hablar específicamente del tema, vamos pero entrar. yo fui a hablarle de esto, gracias a que allí, precisamente bajo esas dos eh, instituciones de la iglesia, eh, las pastorales se denominan, eh, se pueden dar e instruir a personas para que hagan, sigan haciendo útiles. Claro. Esos abuelos, en vez de darle comer chatarras, quedarle comer como la gente, en el caso de la lactancia, pues veremos después, pero cómo incitarlo a ello. Pero además, ¿eh? como nos reunimos así a través de ese grupo, ayer eh, tuvimos la colaboración y por eso quiero mandarle saludo porque una persona ya mayor y que no tiene medios propios y tiene que viajar con varios colectivos, es eh, de donde vive el señor director, se viene ella, eso ya ven Vides, sí. pero no tiene ella, un coche para venir tranquilamente en dos puntapiés. Entonces, ayer vino a la, a la charla para enseñar cómo se hacen los yogures <coughs> y cómo ella, está agradecida a CELSEA porque ella es miembro fundadora, 30, 31 años en uh -huh. mi institución, es la delegada de, Benavide, eh, bien digo, de Benavides, ¿sabe qué hizo? ¿Eh? Vino a enseñar cómo se hace eso y cómo alimentó a sus hijos para curarlos del asma que tenían ¿eh? allí en el Hospital de San Fernando, donde estaba nuestro centro. ¿Me, ¿Me explico? Sí, Así que a la señora, Argentina es su nombre, o sea, este, Tina, hace muchos saludos porque sinceramente el agradecimiento. Pero a la que hace eso, es el, el alma mater, es la señora Marisabel Goncalves, que es la madriña. De, de nuestros directores bueno le mandamos ¿Qué, un ¿qué cariño le mandamos un cariño a todos han ellos. estado trabajando eso, eso, eso bueno, es solidaridad eso es solidario bueno aprovecho me hizo acordar cuando dijo Argentina yo tengo una amiga que se llama Felicidad ah sí eh? se acuerda que una vez se sí, sí, bueno, porque otro día, Felicita sí pero Felicidad no sabes no sabe. Felicidad que vive en Villa Devoto el otro día cuando fui a visitar a mi mamá que fuimos a comer a cenar los ñoquis. ¿En dónde más? vive? En Villa Devoto. Ajá. Sobre la avenida Francisco Beiro. Bueno, felicidad, es vecina, ve todos los días el programa y me regaló, me dejó una estampita de San Pantaleón. Ah, mirá, claro, el matadero fue el otro día. Y estuvo mi amigo, ¿eh? la misa fue celebrada. Sí, señor Pernán. ¿eh? Por Albergón. Así que bueno, felicidad, felicidad, un cariño muy grande. Bueno, amigos y amigas, el teléfono de este programa es 4512-3807 y líneas rotativas, el correo electrónico es Pereira. A arroba marín .edu .ar y todos los días un santo eh, para contar su historia su vida en la semana al principio el día lunes el padre Cote Quijano hizo alguna referencia porque me parece a él que en esta semana el santo eh, que más puede llegar a mover su, la historia es este y el doctor Amatuti ayer me dijo ni siquiera lo puse en el bolillero directamente y lo son tomé. 14 los tenemos. No, 14, pero, 14 pero no hubo selección tomó, ah, no, lo tomó no, a mano no le digo de este Aparte, fue a dedo. claro porque así las, los que nos están escuchando y viendo, pero sobre todo escuchando, porque uno puede ver y no oír, ¿no? Entonces, los que nos están viendo, eh, quiero que sepan de que hoy es el día del párroco, entonces sería lindo que le vayan eh, a saludar, a felicitar, eh, llévenle algunos escones algo rico, algo hecho casero, sí. eh, eso, mate tienen los curas siempre, pero llévenle unas cosas lindas. Acuérdense, doctor, que estamos casi siete y media de la Me tarde. No importa, pero yo, nosotros decimos ahora, pero llévenle igual algo. Llévenle mañana algo. Yo tengo después algunos libros para recomendar que se le pueden regalar. Ah, listo. Pero hoy es el día del de Santo Cura de Arte. Exactamente. Cuénteme. Gracias a él, el Santo Cura de Ars, este buen hombre nació en una época muy mala para la humanidad y sobre todo para Francia, porque nació el 8 de mayo de 1786, ¿Mm? tres años antes de la toma de la Bastilla. ¿Eh? Uh -huh. Y no tiene que ver los turcos en esto, ¿viste? no es que le mandara al médico un remedio, y me voy a tomar la pastilla. <laughs> no. pastilla. En la toma de la pastilla, ¿eh? allí donde estaban los prisioneros muy mal en esa mazmorra, eh, tomaron los allí y eh, ahí comenzó la revolución francesa que le costó a la iglesia católica la mortandad y, y ser tantos mártires precisamente entre los religiosos. Y da la casualidad que nació él. Este, eh, muy cerca de Lyons, allí este, en Francia, eh, este, Juan María, sus padres eran campesinos, ¿eh? y su padre, por supuesto, eh, era un campesino muy, muy tosco y, y rudimentario en sus cosas, porque allí donde vivían eh, estaba un, el señor feudal y ¿eh? tenía sus cosas, pero después le vino bien al hijo, por lo que hace el hijo. Cosa que el padre no quería, pero el hijo quería ser sacerdote. Claro. Pero claro, no tenía instrucción. Y este buen hombre este, tuvo la suerte de, de conocer a un sacerdote que oficiaba a la misa este, en la clandestinidad, eh, porque corrían peligro de ser decapitados, como, como todo ello. En la guillotina funcionaba a la perfección. Uh -huh. Y este aquí que. Este, él quiso hacerlo y a los 17 años eh, eh, entró a, al seminario y a poco tiempo lo despidieron porque no entendía nada, no, no aprendía nada, porque era, era un ladrillo, pobrecito Juan. Sí, 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 era tosco como el solo, pero entonces, ¿sabe qué hizo? Se fue peregrinando. Este, hasta un santuario eh, a, a base de, de limosna, ¿no? que iba recolectando, para pedirle allí al santo que lo ayudaran los estudios, y sobre todo en latín, porque para él era, era griego más que latín, ¿no? sí. o sea, no entendía nada, no sabía. Pero tuve la suerte de conocer a este sacerdote, Barley, este que dice: Vení, yo voy a crear un pequeño seminario y quiero que vos seas uno de mis alumnos. Y con tesón, eh, durante tres años los preparó en teología, en latín, y demás. Fue a dar exámenes y ante la autoridad eclesiástica y rebotó. Eh. Claro. Otra que cero, le habrán puesto menos. <laughs> ¿Viste la temperatura, sensación térmica? Pobrecito, pero tenía una tenacidad bárbara. Y el cura persistía, seguía con él, porque eh, sabía que había una bondad y una sana comprensión. ¿Sabe de qué? El juicio común. Era un raciocinio eh, humilde. Pero con profundidad, ¿sabe? Y llegar a la gente. Y, y por eso después ahí vino la santidad. Este persistió y fue a hablar con las autoridades eclesiásticas y dice: Mire, este, este joven tiene una capacidad eh, pobre para llegar así eh, en lo intelectual. Claro. Pero él va a ser un gran confesor porque presta oído, porque le gusta trabajar, porque se mortifica, porque ama a Dios. Entonces lo hicieron, ahí, le preguntaron cosas concretas y ahí lo aprobaron. Bueno, y ya, claro, les sobró y, paña, y, y, y bueno, en 1815, ¿eh? después de muchos años viejitos, ya hace unos años que tenía, o sea, a los 30 años vendría a ser, lo, lo, este, fue ordenado sacerdote. Y tuvo la gentileza este, eh, eh, el sacerdote Badley, que era el párroco de ese lugar donde hoy se llama así, esa localidad, Badley, igual que él, ahí este, eh, vos sabés que lo, lo tomó de vicario, a, por, más que nada para irle enseñándole bien todo y para que supiese oficiar bien los sacramentos. Uh -huh. Y sabes vos, mi querido Roque, que pasó que a los tres años de esto lo mandó ahí el obispo de León, lo mandó a 35 kilómetros de esa capital a un lugar llamado Ars, donde vivían 370 personas. Uh -huh. Ars. Ars. Cuando va a celebrar la misa todos los días no había nadie y la del domingo siempre había un hombre y unas pocas mujeres. Eh, de los 370. Pero vos sabés que pop, polulaba ahí, este, polulaba en esa localidad, ¿sabe qué cosa? Las cantinas, las casas de juegos, y, este, y también las bailantas modernas nuestras, bueno, eh, los bailables se llamaba sí. allí, donde además también las chicas hacían alguna otras cosas, no sé si se si arrendaban algún departamento de algún juez, <laughs> alguna cosa, pero este aquí, que esas chicas, este estaban. Y qué empezó a hacer nuestro amigo Juan María? Empezó a agarrársela, empezó a tirar las mesas con los naipes todo, hizo un estropicio tanto, tanto. y así persistió durante 41 años, familia, hasta lograr adisentar el pueblo. Lo hizo decente y más cuando empezó a venir de todas partes de Francia y de Europa a escuchar sus sermones. Sus confesiones, príncipes, reyes, todo, ir allí en peregrinación. Claro, era su gran riqueza. ¿no? Su riqueza era Dios que lo acompañaba porque prestaba oído. Estaba todo el día confesando. Claro. Cuando terminaba de confesar, iba al breviario. Iba a eso, iba a visitar a los enfermos. Creó un orfanato para los pocos chiquitos que dan ahí, para que esa solidaridad. ¿Ves? Por ejemplo, quedan sueltos y por ahí él. Creó algo para que con buenas mujeres que, les, que la atendiesen, esos chiquitos tuviesen un hogar. Sabe, doctor, que la historia del cura de Arce es una historia realmente maravillosa. Hoy es el día del párroco, justamente en honor a este, a este hombre. Uno se pregunta cómo, cómo acercarnos al párroco, ¿no? El doctor era muy concreto al inicio del comentario. Uno puede llevarle. Eh, un pequeño presente que sí. puede ser... Aunque sea un beso. Un beso, un saludo, eh, un bizcochito de grasa. Oh, digamos, soy sí. Bueno, alguna de estas cosas. De paso le mandamos saludos a, a nuestro gerente que es Ignacio Insaurraga, que hoy cumpleaños. Ay, cumpleaños. Y después de 15 años... Bueno, pero años, yo el otro día le mandé saludos eh, por, el, por, por su onomástico. ¿Me ¿eh? acordé? Porque... Pero hoy es, ¿eh? No, el onomástico. Ah, ticó, perdón, el onomástico perdón. fue San Ignacio claro. ese, el, el día 30. Claro, no, hoy es el día que nació. ¿Hoy el que nació, mi amor? En 15 años que trabajamos juntos, trajo un kilo de bizcochito de grasa. la, no. pr la primera vez sí. la verdad que. ¿Y de, ya se los comieron todos? No sé si quedó alguno. Ah, no, bueno. no lo queremos comer porque no sabemos si hay que esperar 15 años más para, <laughs> para que traiga algo, entonces queremos guardar. Pero bueno, le mandamos un saludo a Nacho que siempre pone buena voluntad, buena onda para que este programa también salga adelante. Pero hablando de regalo, yo le digo que un buen regalo para el párroco, lo, los sacerdotes, los curas generalmente les gusta mucho la lectura. Claro. No sé no no no, no puedo decir cuál, pero hay varios libros y la editorial Paulinas sí. sugiere algunos libros, ¿no? Eh, por ejemplo, En la tierra del Señor de Fray Jorge Martínez, Marta y María de Manuel Fernando Pascual cristianos creíbles, bueno, hay muchos libros, uno puede acercarse, usted que está doctor en la parroquia Aranza, sí, al lado de la parroquia los están nosotros. los claretianos, que también, eh, para no hacerle solamente propaganda a las Paulinas, a la, a la editorial. Sí, pero acá en San Isidro tenemos los Paulinos ¿también? La Paulina Entonces, que hace poquito que eso, Pero digo, quita. pero en todos los barrios en sí. en general hay eh, estas editoriales, eh, librerías católicas. Y un buen regalo puede ser un libro para el sacerdote, para el padre. Si no fijarse cómo andan las estolas, cómo las tienen, esto... Y una cosita no sé. Exactamente. Bueno, bueno lo que... pero puedo hacerle algo. Sí. ¿Quién más hizo por el reconocimiento este a, al Santo cura de Ars es Benedicto XVI, porque decretó el año del sacerdote. Sí, señor, es verdad. ¿eh? Que eso fue precisamente hace dos años. ¿Por qué? Porque como murió en el año 1859, un día como hoy, mi querida familia, entonces en el año 2009 el Papa lo decretó entonces el año del sacerdote. Todo un año, ¿para qué? Para que los sacerdotes tomaran conciencia de ese sacerdote que estaba metido en el confesonario, que prestaba oído, que iba a ver a los enfermos, que estaba, que se la pasaba. Eh, que no tenía la panza llena, porque estaba escuálido y todo demás, porque Nico ni hacía mucha penitencia. Bueno, por ello vamos a, a, a agradecerle a todos los párrocos y vamos también a decirles que acérquese, llámelo por teléfono si es tarde uh -huh. y mándele un saludito. Nosotros les vamos a regalar eh, unas imágenes que tienen que ver con este cura de Ars, conocer estos lugares que usted nombraba y algunas cositas más. Vemos este pequeño clip y nos encontramos para seguir haciendo Buenas y Santas. Siendo Buenas y Santas por la señal Santa María, el canal de la vida, desde los estudios de televisión del Grupo Educativo Marín. Y yo cuento a todos aquellos que quieren recomendar el programa o le quiere contar a algún amigo, decirle, bueno, mira, eh, en la señal Santa María, de 19 a 20, de lunes a viernes, está Buenas y Santas. Pero no llega a, a, a algunos lugares por, por diferentes motivos. O sea, que usted puede estar en la costa y tiene un amigo, un familiar, y le dice, bueno, yo quiero que lo, lo, lo vea mi, mi madrina. Sí, claro. <coughs> En algún lugar del mundo. Tenemos hoy la, la suerte de la tecnología de tener internet. Hay una página web que usted puede ingresar para encontrar todos los programas que hacemos son subidos diariamente a, a la web que es esta dirección: www.youtube.com barra grupo educativo marino. Usted pone ahí adentro, buenas y santa, y va a encontrar poniendo el día la fecha del programa que usted quiere escuchar, quiere volver a ver y bueno, y compartirlo con amigos en diferentes lugares. De la Argentina o el mundo. Bueno, doctor, eh, le parece que avancemos. Yo tengo para contarle un correo que me llegó que A dice: ver. necesitamos un milagro urgente. A ver. Eh, me llamo Ana, soy de San Isidro, voy al colegio María Auxiliadora, también de San Isidro, uh -huh. queremos contarles el caso de una amiga de Evelyn, una compañera de mi curso de 14 años que le detectaron leucemia hace más de un año. Uh -huh. eh, este lunes pasado nos dijeron, bueno, la triste noticia, que estaba pasándola mal. Los médicos eh, dan su, su, sus expectativas. Bueno, y ellas hablan de un milagro urgente. Eh, en este momento está Evelyn en silla de ruedas, eh, con oxígeno, tratando de evitar la agitación. Por eso dice, me gustaría que por favor le comunicaran este mensaje al padre Adrián Santarelli, que hace poco... Nos enteramos del milagro de, de Steve Ferrini para que luego se comuniquen con la familia de Eve. Creemos que aquí puede haber un milagro. Yo <coughs> le digo a Ana, esta compañera que tiene 14 años, que te felicito por el gesto, porque claro. digo, esto es la solidaridad también, Exactamente. ¿no? Eh, saber que una compañera, amiga de, de, de colegio, a los 14 años, cuando se cruzan tantas sensaciones, cuando uno está viviendo esta adolescencia espectacular que en algún momento todos vivimos, digo, lo que más quieren en ese momento es la vida. ¿no? Exacto. Eh, Ahora, qué lindo sería que, además <coughs> lo del Padre Sandarelli, es obvio, este, la bendi o, o de cualquier sacerdote en última instancia, ¿no? Lindo sería que ellas mismas propiciaran en el grupo, de sus compañeros y toda la escuela y hace una cadena de oración. Está bueno. me, me, me expreso, sería hermosísimo tratándose del Tratándose del Colegio María. atención a eso, pues lo, de, lo del padre Santarelli, ya tata lo sabe, ya que sí. ellos quieren eso. Uh -huh. Él ya, ya lo sabe, con solo decir, ya está. Yo estoy convencido que el Colegio María Auxiliadora ya ha implementado una cadena de oración conociendo a las autoridades y la manera en que sienten estas cosas, son gente maravillosa, eh, seguramente que la, la preocupación de, 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 de hacer una cadena de oración está resuelta. Lo que yo voy a pedirle es como hacemos siempre a todos estos amigos doctor que ven buenas y santas, que están esperando, es como no, eh, es como la pasión que tienen, están esperando que alguien pida algo para ellos rezar por ellos. La hermana María Laura. Ah, ella está, siempre prendida. Tenemos grupos de oración que están en sí. esto. Por eso hoy yo les voy a pedir a todos los que acompañan, como hace unos días le pedí que recemos por Juanita. Juani, esta pequeña de un año y medio que se quemó, se le cayó un jarro de agua hirviendo sobre su cara y su cuerpo, Ay. que estaba en terapia intensiva. Está en terapia intensiva. Bueno, les cuento que eh, Juani está mejor. Digo, ah, ¿no? que eso esa es la alegría esta es la alegría y uno dice por qué y bueno porque los médicos están acertando están haciendo las cosas bien pero también porque la oración de cada uno sí. eh, ah, sí. hace su hace su trabajo yo no dudo, el doctor tampoco, y, y muchos, miles, cientos, millones en el mundo sabemos que esto es así. No es el que así. no, que lo deje. tomalo, dejalo, Pero digo, estamos convencidos. Y hoy, como nos animamos a pedir por Juanita, que tiene solamente un año y medio y no la conocemos personalmente, pero sentimos que la queremos como si fuera la hija de uno, hoy hay otro, otro lo mismo pequeño. Que con esa chica que está ya en el Posada, lo mismo que. Exacto, el, con Vir que, Beer, Beer, que en está en el Posada. Y en este caso, Evelyn. Por Evelyn vamos a pedir todos. Tiene 14 leucemia. años por esta enfermedad, la leucemia, que es una enfermedad muy dura. Y como dije, como dice Anita, su compañera, esperamos el milagro. Y yo creo que los milagros sí, pero se hay dan, que tener ¿no? fe. Vos fíjate, este, este joven periodista, Gerrutini, él tiene, tiene este <coughs> leucemia y sin embargo, ya son cuatro años que lo viene ahí luchando y peleando y bueno, está en Dios. ¿eh? Hacer las cosas. ¿no? Bien, y vamos vamos, doctor, porque acá me dicen que tenemos... ¿Qué, qué, que lo metamos en otro. Que nos metamos en el tema, porque si no, nos quedamos sin... este, Sin lactar a nadie. Sin lactancia. ¿De qué se trata el tema? Bueno, estamos en el mes, en, el, en la semana no, en de la, la lactancia, del 1 la al 7 semana. de agosto... De semana de la lactancia. ¿Por qué es fundamental y es importante la lactancia? Yo para entrar en el tema tengo un pequeño video para compartir con ustedes, para utilizar como disparador y después a este amigo profesional de la salud le vamos a pedir que nos dé más detalles. Compartimos el video. La lactancia materna aporta múltiples beneficios tanto a la madre como al bebé. Si hablamos del bebé, son efectos protectores de la inmunidad, disminuye infecciones, infecciones respiratorias, intestinales, favorece también el descenso de enfermedades crónicas tipo diabetes, enfermedad celíaca y sobre todo les ofrece un aporte nutricional adecuado, perfecto, para un crecimiento óptimo y desarrollo intelectual óptimo. En cuanto a la madre, eh, tiene efectos también muy beneficiosos. En los días iniciales, posparto favorece que el útero se contraiga, que haya menos hemorragias y a largo plazo también disminuye enfermedades crónicas de tipo de cáncer de mama, cáncer de ovario y en la menopausia disminuye osteoporosis y riesgo de fracturas de, de cadera. La lactancia materna se recomienda que se mantenga hasta los seis meses de edad de, de manera exclusiva, siendo el único alimento que se dé al niño. La cabeza debe quedar la nariz eh, dirigida hacia el pezón de tal forma que cuando abra la boca, la mayoría del pezón y la areola esté dentro de la boca del bebé. Existen muchas otras posturas alternativas, eh, sobre todo cuando hay después de una cesárea o los primeros días que la mamá no se puede levantar de la cama, pero lo básico es esto: eh, y lo básico, sobre todo, es que el enganche sea adecuado. La alimentación de una madre que da al pecho no debe diferir mucho de la alimentación normal que, ofre, que debemos recomendar a cualquier persona. Sobre todo es importante que beba suficiente cantidad de líquido. No existen medicamentos eh, perfectos para aumentar la producción de leche. Y así estamos, ya dentro de un tema clave en el desarrollo de, del ser humano, ¿no? En la persona, en la, estas pequeñas personas. Si el director quiere poner esta primera imagen que tenemos, que son los ojos de este pequeño en el momento de la succión de la lactancia, ¿no? Bueno, cuénteme un poquitito cómo definiría usted, doctor, la lactancia. Mirá, este, te puedo asegurar que la, la palpé con tanto placer. En mi, en mi madre, ¿no es cierto? Eh, nosotros éramos siete hijos, así que tuve la suerte de, de que como eh, a, a mi llegada había una separación entre uno que me precedía y el que yo le precedía a él, al otro, este, hubo cuatro años, así que tuve suerte, a los cuatro años, eh, cuando nació mi hermanito, el más pequeño, tuve suerte precisamente de, de poder darle alguna chupeteada porque pasaba alrededor de mamá que estaba dándole, claro, y entonces para que no tuviera celo, eh, la vieja todavía, porque nos amamantó a, más allá de los tres años, a todos los hijos, a todos los hijos, más de tres años, cuando alguno venía con un dolor de oído. Enseguida decía, acuéstese, hijo, le hacía poner el oídito ese para arriba, sacaba la portátil, yo la llamo a la teta, ¿no es cierto? Sacaba, le hacía un chorrito ahí, ¡chum! le llenaba derecha. Al rato no tenías más, no tenías más dolor, ¿no? No tenías más dolor. Todavía. Cuando tenía alguna vez de gaña, este, que es cuando se te producen entonces la pegazón allí, de las secreciones purulentas por alguna este, enfermedad ocular, eh, ahí se produce entonces la conjuntivitis, lo mismo, primero te lavaba con té y después agarraba a la viejita, te echaba dos o tres gotitas de leche en cada ojito, ¿Eh? cada cuatro o cinco horas así lo hacía, Mire usted. santo remedio. Ella no lo sabía, tampoco lo sabían los médicos. Pero cuando yo crece el C hace 31 años, para eso eh, lo hice multidisciplinaria, los capos que estaban en bioquímica, fueron los que me enseñaron lo que tiene la cerva mate que siempre hablamos, esto. y lo de la leche, ahí se descubrió que tiene inmunoglobulinas. ¿Eh? La inmunoglobulina A le puso tata diosa a la leche, ¿para qué? Porque es la que forma la defensa. Al chupar el Chechico la leche, como Dios nos puso a los humanos, este, le puso lo que se llama la faringe y la laringe uno al lado de otro, hace, y que está tapada precisamente la laringe, por, un, por lo que se llama eso, la, la, la tapita, la epiglotis, ¿m? o epiglotis se dice de ambos términos, allá donde está la campanilla, ¿viste? Sí. En ese lugar. Ahí, ¿qué pasa? Lo que tenemos nosotros por delante. Es precisamente lo, eh, eh, el, 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 el órgano fundamental. Tenemos la laringe y la faringe. La faringe es para el aparato digestivo y la laringe para el aparato respiratorio. Y es donde allí se produce la la, no solo la respiración, sino la fonación. Por eso, cuando uno está hablando, no debe comer, o cuando está comiendo, no debe hablar, porque ¿qué pasa? Si no esa tapita que parece un puente levadizo, entonces se metería por ahí la comida. ¿Qué pasa? La leche, al estar allí ese chico tragándola, hace que quede siempre una especie de película de la leche en donde queda la inmunoglobulina A que va defendiendo no solamente el aparato respiratorio, sino al digestivo, o al revés, al digestivo porque es por donde va a ir, y al respiratorio por contigüidad. Del epitelio. ¿Me, me sigue? Sí, no sigo, lo sigo. Es de aquí que yo entonces propuse la ley de las tres A, familia. A ley de las tres A. ¿Por qué? Porque la leche es el único alimento, completísimo. Dios puso todo allí, uh -huh. completo. Es el mejor alimento. La otra A, de porque tiene anticuerpos, la inmunoglobulina A y otros, pero ese es fundamental. Y la A, de amor. Porque si esa mamá claro. ni bien pare, le pone la criaturita, ¿eh? ya se la limpia la mucama, la, mucá, la, la enfermera, enfermera, el neonatólogo le mide, el, todo, hace todos los estudios de la criatura y se lo entrega a la madre, familia, no hay placer más grande, ¿eh? de lo decía Raskowski, que, que de esto sabe mucho, que un psiquiatra argentino, Arnaldo Raskowski con quienes hacíamos el programa y Sokolisky, eh, la salud de nuestros hijos, vos fíjate, eso fue en la década del 70, fue el que estudió mejor esto. Dice, el mejor, eh, mirá vos, orgasmo de la mujer es el parir. ¿O escuchaste? Uh -huh. El parir, ¿por qué? Porque podrá dolerle lo que sea, pero escucha el bajido, o sea, el llanto el primero del niño y se cambia su rostro. Y si se lo pone al pecho, ¿qué es lo que hace al succionar? Eh? Porque Dios le puso la visión nada más de 20 centímetros al primeros momentos. Tengo un instante para un decirlo. minuto tenemos. Bueno, Dios le puso 20 centímetros de vista. Quiere decir que la criatura, cuando está mamando, al único que ve es al rostro de la madre. Sí, sí, sí. Y ahí esa criaturita hace que al succionar la mamá fabrique una hormona que es la que hace que el útero empiece a relajarse y no hace falta ponerle oxitocina, que es lo que se pone eh, artificialmente. <coughs> Porque trae graves problemas. Entonces, la placenta alumbra tranquilamente, la madre está fenómeno y está todo un kilo. Yo le cuento, doctor, estamos ya sobre los 30 segundos finales del programa. Eh, como siempre, da para más. Yo me ilustro muchísimo con sus, sus comentarios, esto de que estas gotitas de leche en el oído, en los ojos, digo, toda la, la, la fuerza que tiene la lactancia, que la planteamos acá. A mí, por decirme, queda en este tema eh, que, la haya, que no haya mamá vagas, porque la vagancia en la lactancia es algo que se ha puesto de moda, ¿no? Y Argentina es el primer país subdesarrollado. En donde la mujer no amanta, porque lo hace solamente el 36% familia y sabe como máximo cuánto. ¿eh? El tiempo es en que deja de ir a trabajar, o sea, sí. o a los 45 días o como máximo tres meses, que es la que a algunas porque estuvieron trabajando hasta el último momento. Bueno, yo le cuento, si me perdona como dato, sí. me lo pasa nuestra directora Adriana Matucci que eh, las empresas deberían, gener... hay una ley que está en le... la, la ley pero no le dan los espacios. No le da... Entonces hay que denunciarlo. Bueno, para bien. eso estamos. Pero como pero... Está, es una costumbre ya tan tomada como ya, ya se da como que sí, como que no hay ese espacio. Bueno, ¿por qué entonces, querida familia, ya que no tenemos tiempo, yo le propongo algo? ¿Por qué no se ponen ustedes en www.delegacióncelcea? La dos se va con c.blockspot. Punto com, y allí van a tener todo lo último que hay sobre eso porque lo he escrito en estos días ¿eh? con el aporte de la Organización Mundial de la Salud a través de CELCEA, a través de FUNDALAM y también de Amamanta, que fueron mis alumnas que crearon hace 25 años ¿eh? este grupo en San Fernando. Amamanta. Bueno, doctor, gracias una vez más por haber compartido por favor. un programa con usted. ¿eh? Muy contento. ¿Te gracias. Gustó? Me encantó. Me encanta, de verdad, se lo digo de verdad, me gusta mucho. Nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere. Y a ustedes, amigos y amigas, les cuento que mañana eh, el programa será grabado. Tenemos un programa de repetición. El doctor Amatucci tiene un compromiso también con la salud. A mí también tengo una pequeña intervención en el día de hoy que me va a imposibilitar mañana estar aquí en cámaras haciendo el programa, eh, grabándolo por la mañana para que usted lo pueda ver por la tarde. Pero igual nos vamos a encontrar con un programa repetido y el lunes sí estaremos otra vez haciendo esta propuesta que es buenas y santas. Un excelente fin de semana entonces y buena jornada para el día de hoy. Chau. Gracias por estar.